José Félix Díaz, en el programa de Rubén Martín, en el día de ayer, dejaba muy claro que el Real Madrid no va a tirar la casa por la ventana en el mercado de fichajes del próximo verano, porque entre otras cosas es que se ha gastado ya muchos millones en los últimos dos mercados. Daos cuenta de que el fichaje de Endrick, que se puede ir a 70 millones, más las incorporaciones de Tchouaméni y Camavinga, ya han pasado muy por delante de los 150 millones. No tengo que añadir la de Bellingham de 103, y si además nos vamos a los 180 que podríamos gastarnos este verano, habría que hacer algún sacrificio, y ese sacrificio sería Lenny Yoro. Tal y como desveló el periodista, el Real Madrid sabe que necesita poner la gran mayoría del dinero arriba, o por lo menos eso es lo que le constaba, según sus últimas informaciones. También es consciente de que las circunstancias han empujado a buscar un central antes de tiempo, que la idea y el plan inicial era 2025, pero esto no quiere decir que el Madrid vaya a renunciar a su dieta financiera. Y eso quiere decir que si tiene que sacrificar un fichaje, no será el de Mbappé, no será el de Davis, que está cocinándose a fuego lento pero está casi hecho, sí será, por el contrario, el de Lenny Yoro. Y a partir de aquí, al que le guste bien y al que no le guste también, porque ya sabéis que el Real Madrid, Florentino Pérez, en este caso, no se casan con nadie. Y si el equipo blanco tiene que poner las finanzas por delante de la ilusión, las pone. Por eso nos va como nos va. Así que en este sentido, honestamente creo que si tiene que haber efectivamente un sacrificado, que sea Lenny Yoro. Porque al final es un chaval que tiene muy buena pinta, pero no puedes dejarte otros 40 o 50 millones cuando previamente ya te vas a dejar, yo calculo que 170, 180 entre Mbappé y Davis. Así que esto es lo que hay.